Lo que yo puedo afirmar es que no tengo duda que en la próxima administración, a más tardar, estaremos encarcelando al Chapo, a Yarrito, al extesorero de Moreira y a muchos otros que acompañan al candidato del PRI y que están totalmente acusados de lavado de dinero y de ser cómplices del crimen organizado. La lista es muy larga y en esa lista hay muchos que han acompañado al candidato del PRI y que al igual que el Chapo deben de estar frente a la ley y en la cárcel.